Bueno, buenos días. Mi nombre es José Andrés Moncá. Hoy os iba a acompañar también la profesora Elena Sarmiento, pero me presentó un inconveniente y no pudo estar. Así como Inés, en el equipo que trabajamos hay más profesores. Somos alrededor de 7 personas. Somos parte de toda la línea de programación, específicamente la experiencia de mejoramiento continuo a través de la evaluación. Y el caso específico donde lo hemos aplicado es en la enseñanza de programación creativa. Yo hago parte del departamento de diseño y trabajo también para el departamento de TICS en las materias que ofrece a diseño de medios interactivos. Entonces, pues lo primero es contarles un poquito qué es programación creativa y por qué un diseñador ve programación. Y es básicamente porque los diseñadores, al menos como está pensado el programa, hacen cosas diferentes a software empresarial. Es decir, no hacen aplicaciones usuales como Word, Excel, otro tipo de aplicaciones, sino que hacemos diferentes elementos y una imagen pues que muestra a qué tipo de interfaces y demás nos enfrentamos. Vamos a hablar un poco de qué pasaba antes, cómo analizamos el problema, qué fue lo que detectamos, cómo abordamos ese proceso para tomar una decisión, por qué comenzamos a usar rúbricas, un ejemplo de la rúbrica que usamos y cómo la construimos. Y al final, cómo la retroalimentación se convirtió en la ventaja más importante, y les voy a contar un poco de las ventajas y desventajas que hemos tenido y cuáles son los retos que estamos afrontando en este momento. Lo que pasaba antes frente a los cursos es que había muy baja motivación. Entonces, lo veían como el curso filtro, como los cursos que de pronto, si yo paso eso, entonces ya me gradué. Y uno y otro comentario que se veían, digamos, validados desde el punto de vista de ellos por el alto índice de deserción del programa y en el número de cancelaciones. Estamos hablando que en los cursos llegábamos a tener cifras de el 50% de personas que no aprobaron, ya sea porque cancelaron o porque no aprobaron la materia, y ese 50% pues es altamente preocupante cuando sucede varios semestres seguidos y uno comienza a tener, uno mira en el programa dónde están los estudiantes y hay materias que no se abren porque todos los estudiantes están represados en un curso particular. Y finalmente las bajas expectativas, es decir, cuando uno llega el primer día y pregunta, bueno, usted, ¿qué espera aprender del curso? ¿Cuál es su expectativa? ¿Usted qué quisiera lograr? Pues la mayoría de los casos es, no, pues yo quisiera, si es posible, este semestre pasado. Entonces, pues eso es preocupante, y más cuando es una herramienta valiosa que diferencia el perfil del diseñador de medios interactivos de otros perfiles. Me voy a referir a los cursos, pero en realidad creo que por las características que hemos logrado podría aplicarse a cualquier otro. Entonces, pues algo particular aquí es que yo también soy DMI, yo también soy diseñador de medios interactivos, me gradué en la primera promoción, y hay una cosa, nosotros éramos un poco diferentes, es decir, los cursos que nosotros vimos funcionaron bien para nosotros, pero con el tiempo, las necesidades que demandaban otros bloques, este es un bloque particularmente que son 3 materias, y lo que hace es dar las bases para diferentes cursos, digamos, como interacción con el computador y una serie de cursos adicionales, y para nosotros estuvo bien, pero en la medida en que los otros cursos cambiaron, comenzaron a demandar cosas distintas. Eso implicó que estos cursos sufrieran modificaciones, y esas modificaciones, a pesar de que estaban pensadas para cubrir la competencia necesaria, pues digamos, que desalineó un poco lo que se estaba logrando y lo que podían los estudiantes hacer en cada momento. ¿Cómo analizamos el problema? Es decir, teníamos la situación, sabíamos que había un número alto de deserciones, escuchaban los comentarios, habían quejas de, digamos, que llegaban al director del programa. Entonces comenzamos a reunir comentarios de director de programa, profesores, estudiantes, no solo los actuales, sino los que iban a entrar, ya tenían mucho miedo de entrar a la materia, y los previos, los que habían pasado, pues veíamos que algunos habían pasado, pero porque tenían más experiencia. Es decir, en el colegio es posible que se hubieran acercado de alguna forma a la programación o al tipo de pensamiento algorítmico. Revisamos las calificaciones previas de los cursos, es decir, sentamos a mirar cada una de las calificaciones previas, miramos más o menos unos 4 semestres aproximadamente. Revisamos la evaluación docente, es decir, cuáles eran las quejas de los estudiantes. Habían unas que eran, yo soy diseñador, ¿por qué tengo que programar? Y esas no las tuvimos muy en cuenta porque, pues digamos, esa herramienta está pensada y en otros, digamos, el referente internacional que usaba el programa demandaba ese tipo de conocimiento. Y después hicimos una vista general de la línea de programación y su responsabilidad con el programa. Es decir, estos 3 cursos,
ahorita les voy a mostrar cuáles son, qué es, cuando se pensaron qué es lo que debían proveer al programa. Entonces de ahí partimos y detectamos algunos elementos como estos. Por ejemplo, existía diferencia académica en la carga entre los cursos, es decir, a ver, los cursos estaban pensados con, estaban planteados no tanto como una línea, y a pesar de que sí había, digamos, una continuidad, el segundo curso particularmente tenía diferencias muy marcadas, y el tercer curso, entonces ellos no sentían que fuera una sola línea en donde ellos estaban adquiriendo una competencia, sino que sentían que era como cursos separados, tal vez no los veían como un bloque. Habían diferencias en los criterios de calificación, esas diferencias se habían, digamos, ido marcando en la medida en que diferentes profesores daban los cursos, y esas diferencias de calificación hacían que, unos, que ellos percibieran que un curso era más fácil o más complicado. Solamente había continuidad parcial en los objetivos de formación, esto implicaba que había temas que se, no estaban siendo correctamente involucrados o se daban dos veces, es decir, había una desalineada, no estaban alineados los bloques, y había una concentración de la problemática en el segundo curso de la línea, había mayor deserción, motivación, cancelaciones y más malos comentarios. La percepción negativa generalizada se veía, pues, digamos, en los comentarios de pasillo entre los estudiantes. Esta es la línea, es fundamentos de programación diseñando con algoritmos y programación en red. Son el símil en ingeniería de algoritmos 1, 2 y 3 hasta hace algún tiempo. Entonces, lo primero y la pregunta de la que partimos es, bueno, revisemos cuál es el tema que tiene las calificaciones más bajas. Es decir, como teníamos el indicio de que el segundo curso era donde más comentarios se recibían y ahí es donde estaban las tasas más altas de decepción, entonces fuimos a revisar cuál en diseñando con algoritmos era el tema con las calificaciones más bajas. Y una vez con eso, entonces, pues normalmente uno tiene estudiantes que uno sabe están siguiendo el proceso, es decir, hacen los trabajos, hacen los elementos, y uno va y mira, y habían algunos de esos estudiantes que a pesar de haber entregado su esfuerzo, no estaban logrando unas calificaciones interesantes. Entonces fuimos a mirar, bueno, ¿dónde debieron haber aprendido las bases para ese tema? Y, perdón, ¿cuáles son las bases para ese tema? ¿Ellos qué necesitan para poder entender eso? Y vimos que esas bases sí estaban planeadas, pero entonces nos preguntamos, bueno, ¿dónde deberían haberlo aprendido? Y descubrimos que, en el caso particular de diseñando con algoritmos, deberían haberlo aprendido al comienzo del curso, en una franja corta de alrededor de 2 semanas, que era básicamente una introducción o una forma de recordar el tema que habían visto antes, un tema del paradigma de programación orientada a objetos, que es básicamente lo que rige la línea, pero descubrimos que el tiempo que se le daba en fundamentos a ese tema era muy corto. Entonces la experiencia que ellos tenían, además teniendo en cuenta que estaban las vacaciones, era muy corta. Así que ellos llegaban, se enfrentaban rápidamente a recordar unas pocas semanas del curso anterior, e inmediatamente después debían entrar a temas mucho más complejos del manejo del paradigma. Es decir, el tema particular implica que uno haga, digamos, entienda el paradigma, y eso lleva a que uno tenga que hacer un proceso mental de pensar de esa forma. Cuando descubrimos que esa limitante estaba aquí, entonces lo que dijimos, bueno, pensemos ya en los cursos separados, definitivamente alineemos los temas, y comenzamos a realizar modificaciones. A partir de los problemas que teníamos aquí, comenzamos a realizar modificaciones en este curso. Es decir, nos devolvimos pensando, bueno, ¿por qué es que no tienen buenas bases? Y básicamente lo que faltaba era tiempo, es decir, que ellos tuvieran un poco más de tiempo de trabajo en el paradigma, y eventualmente logramos disminuir los comentarios aquí. Y entonces, una vez que funcionó, nos tomamos la confianza y fuimos a revisar las notas de cada uno de los temas. Entonces, las acciones generales que tomamos fue, bueno, vamos a revisar primero los recursos de aprendizaje. Tengamos en cuenta que la programación es algo que viene de la ingeniería y estamos con personas que tienen estilos de aprendizaje diferentes a los que tienen los ingenieros. Así que revisamos presentación, lecturas, talleres, ejercicios, herramientas. Algunas cosas las modificamos y otras no, porque si bien queremos que al comienzo sea más fácil el acceso a la información, pues una competencia importante de desarrollar es que usted pueda después acceder a nuevos lenguajes, y esa información usted no la va a encontrar para diseñador, usted la va a encontrar para ingeniero. Así que en los cursos, ustedes, pues digamos en los recursos de aprendizaje,
van a observar cómo aquí son mucho más visuales, y en la medida que avanzan, este curso está en tercer semestre, y al llegar a quinto semestre, los recursos ya son mucho más cercanos a los ingenieros, es decir, a lo que ellos se van a enfrentar en el momento que tengan que aprender nuevos elementos. También evaluamos las mejoras en el rendimiento individual de los estudiantes. Tuvimos en cuenta cómo cambiaban sus notas y tuvimos en cuenta cómo cambiaron las notas de los estudiantes que tenían más o menos el mismo desempeño en como estaba antes, es decir, cuando el curso de fundamentos aportaba muy poco y digamos, toda la responsabilidad estaba sobre diseñar el algoritmo, segundo curso. Y una vez que evaluamos eso, nos dimos cuenta que efectivamente ese tiempo de experiencia sí mejoraba las notas de manera significativa. Entonces realizamos en general ajustes en toda la línea, hicimos una redistribución de la carga académica, es decir, dividamos los temas, demos más tiempo a los temas más complicados, a los temas que han costado más trabajo a los estudiantes, ya pensemos como línea y aseguremos que yo esté dando las competencias y por alguna razón me quedé sin tiempo para un tema, entonces para esos estudiantes particulares modifiquemos el programa, es decir, hagamos que la línea cambie con las necesidades particulares del estudiante. Hicimos una estandarización de los porcentajes de calificación y las actividades de evaluación. Teníamos 6 talleres, 4 quizzes, 2 parciales, pero había materias que tenían 3 talleres, 2 quizzes, 3 parciales, es decir, había diferentes distribuciones y lo que hicimos fue que todos fueran iguales. Lo que buscábamos era cambiar esa percepción de que este es el curso difícil, estos son los cursos fáciles. No, todos los cursos son iguales. La única diferencia en estos cursos es que usted está adquiriendo unos conocimientos distintos, nada más. Y al final hicimos unos cambios del modelo del curso para la intersección entre diseño y programación, que son cursos de 2 profesores, y esos cursos de 2 profesores pues implicaban algunos retos adicionales. ¿Por qué comenzamos a usar rúbricas? Y la primera pregunta que nos surgió ahí fue, bueno, ¿quién sabe hacer rúbricas? La primera vez que a mí me calificaban con una rúbrica no fue en el pregrado, fue durante el diplomado de docencia universitaria hace algunos semestres. Y creo que fue el doctor Gabón con Germán Nieto quienes usaron una rúbrica y yo se la mostré al equipo de trabajo. Entonces les dije, mira, esto fue buenísimo. Nosotros inicialmente teníamos algo así, una tabla de criterios por porcentajes y el estudiante recibía una calificación. Pero entonces esos criterios daban pie a no, pero es que sí, pero podría ser esto, podría ser lo otro. Entonces agregamos unos comentarios, pero el comentario tenía un problema para nosotros y es que cuando usted comienza a calificar, usted tiene 25 estudiantes, el primero recibe absolutamente todo, lo bueno, lo malo, la recomendación, la referencia, pero la verdad es que usted llega al 25, usted ya está cansado, como todo el mundo, así que el último recibió sin mucho lo malo, o usted ya no se acuerda si le escribió lo mismo o lo otro. Entonces nosotros teníamos algunas plantillas de comentarios, pero eso no era, en fin, no podíamos garantizar que la retroalimentación fuera homogénea. Y cuando llegó esto, que era la rúbrica, era decir, mire, todas las descripciones corresponden al alcance, usted va a hacer la descripción, usted selecciona, y es una información genérica. Pero entonces, nosotros, por las características del curso, no nos sentíamos tan a gusto con el tipo de rúbrica tal cual como estaba. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo vamos a aprovechar esto? Y lo que hicimos fue acercarnos a una herramienta. Una de las personas del equipo, que es Juan Carlos Muñoz, dijo, bueno, nosotros tenemos esa multiplicación que les mostré de criterios por porcentaje, estaba en Excel, entonces les dijo, bueno, yo puedo hacer una herramienta que nos permita combinar lo que tenemos con el uso de rúbricas, es decir, comentarios más rúbricas. Y ahora tenemos algo así. Entonces tenemos unos criterios generales, en análisis, en programación, en ficha, que es como el análisis de la parte de diseño, y finalmente la parte de diseño, y una nota final compuesta por esos porcentajes. Cada uno de los criterios que componen esas categorías se le entrega al estudiante en el taller, es decir, hay una hoja donde le dicen el planteamiento y en otra hoja donde le muestran exactamente cómo se le va a calificar. Y hemos ido muy al detalle, y ahorita les voy a mostrar por qué. En el análisis tenemos diferentes criterios, y a cada criterio se le asigna un porcentaje, el estudiante conoce cada porcentaje y cada criterio, y eso solamente nos da, digamos, el 15%. Entonces, ahí todavía no estábamos a gusto y queríamos explorar un poco más. Entonces, cuando uno despliega el análisis y ve los criterios, vamos a ver qué pasa a continuación. Ahorita les muestro el planteamiento. Cuando yo abro cada uno, es decir, yo voy a abrir ahorita este de aquí, ¿listo? Y cuando yo lo abro, entonces yo puedo ver exactamente cuál es el elemento y cómo ese 3% está compuesto. Es decir, fuimos muy al detalle para eliminar la subjetividad.
pasaba algo particular con los estudiantes de diseño cuando llegan a programación, y es que conceptualmente en los primeros semestres ellos defienden todo, es decir, a punta de discurso quieren defender todo, y es, eso está bien, hay momentos donde hay que defender las ideas, pero en programación eso no pasa muy comúnmente. Usted defiende funcionalidades o defiende decisiones que tomó pero que fueron aprobadas, usted no defiende el concepto en un código. Entonces, ese cambio para ellos entre los dos primeros semestres y el tercero, que es donde está este curso, implicaba que ellos querían ganar algunas décimas sin una justificación real y efectiva en el código. Entonces, los llevamos a este nivel. Entonces, cada criterio entregado a los estudiantes fue separado en subcriterios, y cada subcriterio tiene un porcentaje específico, es decir, muy en detalle a lo numérico. Al final el número nosotros ni siquiera sabemos cuánto va a dar, simplemente da unas características. Cada uno de los subcriterios le hemos generado una rúbrica. Entonces, yo califico entre 1 y 5, o bueno, entre 0 y 5, y ese 0 a 5 me genera un comentario estándar como el de la rúbrica. Al final, esos comentarios me llevan a algo así. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues básicamente por esta situación, y es, al final le decimos, mire, su nota es esta. Y en diseño pasa mucho, uy, sí, profe, y no podría ser un 4, mire que dos décimas no son nada, pero digamos, cuando uno califica muy general, eso puede pasar. Entonces le toca a uno volver a calificar, porque puede que en el comentario no haya quedado lo suficientemente claro. Entonces, ni usted mismo se acuerda, después de los 30 o 25 estudiantes, es muy complicado. Así que, pues pensar en la retroalimentación para nosotros era importante por dos cosas. Entonces, miremos lo que logramos aquí al pensar en la retroalimentación. Lo primero es recibe sus criterios, es decir, los que a él fueron entregados durante el planteamiento, y él puede decir, mire, a mí sí me calificaron de acuerdo a lo que me habían dicho que me iban a calificar, no solamente en el requerimiento sino en el porcentaje. La nota que obtuve en cada uno de los criterios y los comentarios estándar, estos son los de la rúbrica que generó esa nota. Esto me implica que él puede leer exactamente en qué parte se equivocó de ese criterio, y entonces ya las quejas no son, o digamos los reclamos que hace el estudiante no son, mire profe, ¿por qué no es una decimita más, una decimita menos?, sino que es, profe, mire, usted aquí dice que no hay relaciones desde la clase ejecutable y está bien, o bueno, mandemos uno que esté incompleto. Aquí, este le fue bien, seguramente. La mayoría de los métodos tienen parámetros y retornos adecuados. Entonces, al estudiante que de verdad le importa la nota, que son la mayoría, va y mira, bueno, a mí qué retorno me falta, o qué parámetro me falta. Entonces va y abre su diagrama, que fue donde hizo el análisis, y dice, ah, venga, profe, mire, yo tengo todos los retornos, ¿usted cuál fue el que no vio? Y entonces las preguntas se volvieron mucho más específicas, y ya no son, yo prefiero ganar una décima, sino yo quiero que usted me califique por lo que yo hice. Y nosotros buscábamos eso para que se perdiera la costumbre de regatear décimas y se convirtiera más en digamos, una actitud responsable frente a su propia calificación. Tenemos algunos problemas, ellos no quieren leer, nosotros quisiéramos que todos leyeran. Ahí ese es uno de los retos y estamos pensando alternativas como tal. Tenemos una parte cualitativa y una parte cuantitativa, no las mostré realmente. Es aquí un requerimiento. Algunas veces en programación puede pasar que usted tiene que hacer 10 cosas, usted hizo 5, muy bien, así que yo esas 5 se las califico muy bien, pero yo digo que usted solo hizo 50% de esas cosas. Entonces tenemos una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Ahora vamos a hablar de qué implica tener ese nivel de detalle. Pensemos ahora un poco de las ventajas y las desventajas, y aquí viene el tema del nivel de detalle. La ventaja es una retroalimentación positiva y negativa, es decir, a él no solamente se le dice lo malo, sino que se le dice también lo bueno, que es, digamos, una de las ventajas fuertes de la rúbrica. Incentiva las herramientas de metacognición al estudiante, que él sepa que le están evaluando, que él mismo tome la decisión de buscar sus notas, es decir, que sea responsable de su avance, y que la calificación es homogénea. Aquí definitivamente es homogénea. Usted, desde el primero hasta el último, pasó por cada uno de los criterios. Desventaja, una curva de aprendizaje en el manejo de la herramienta. Quien la hizo, la maneja a la perfección. Nosotros tuvimos un tiempo de ajuste, Juan Carlos nos explicó muy bien y demás, y en la medida que llega el punto donde usted sabe, pero ahí hay dos situaciones.
El tiempo de preparación de la rúbrica es alto, pero también le pasa a las rúbricas tradicionales, es decir, pensarse cada uno de los niveles y demás. Y el tiempo de calificación por estudiante es más alto, al menos en el modelo que nosotros tenemos en este momento en Excel. Eso nos ha impactado porque toca hacer más cosas, pero entonces ahí es como poner en una balanza. ¿Yo qué quiero? ¿Quiero calificar más rápido o quiero garantizar que mi estudiante tenga toda la reglamentación? Y entonces, pues en este momento nosotros estamos haciendo algunos cambios para el otro semestre, pero en este momento para nosotros ha sido muy bueno. Es decir, la percepción de calificación ha cambiado. Ya nunca escuchamos más que el profesor nos tiene un tal, ¿no? Usted revise cada uno de los elementos y usted se va a dar cuenta cuál es uno. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Mejora la motivación frente a los cursos representada en la asistencia a clase. Nosotros no llamamos a vista, pero tenemos clases llenas, es decir, clases de 7 de la mañana, 8 de la mañana, de viernes a las 4 de la tarde, y vemos siempre clases llenas. Es decir, una intención real de participar del curso. La evaluación de expectativas ya no es yo la quiero ganar, no, el profe, yo quiero aprender de esto, yo quiero aprender de lo otro, a mí me gustaría que trabajáramos esto, me dijeron que en este curso se ve esto. Los comentarios de pasillo ya no son los mismos, los que le llegan al director del programa también han cambiado. Y la percepción general descrita por quienes ya la vieron, es decir, a mí me hubiera gustado ver ese curso. Es decir, no solamente cuando los estudiantes preguntan hacia arriba cómo te fue en ese curso, ahí es donde se podrían asustar. Pero ya no pasa, es decir, ya los que van a entrar no están asustados, y los que ya la vieron quieren verla con los cambios nuevos, aunque en realidad los temas son los mismos. Cambio fue que hicimos como más homogéneo el tema. Y tenemos un menor índice de decepción en el primer y segundo curso de la línea. El tercero todavía estamos haciendo ajustes. Eso quiere decir que tenemos un menor número de repitentes, hemos logrado un menor número de repitentes y unas calificaciones que se pueden contrastar. Es decir, lo chévere de que sea tan poco subjetivo es que uno podría decir, no, yo mismo estoy introduciendo ruido, pero en realidad nosotros vamos y nos evaluamos a nosotros mismos en la rúbrica y decimos, bueno, hemos hecho evaluación por pares, es decir, yo reviso un taller del otro y así, para ver si estamos bien. Y como es tan específico, normalmente logramos buenos resultados. ¿Cuáles son los retos? Queremos unas mejoras visuales en la retroalimentación, sobre todo para los primeros cursos, en donde el estudiante todavía no lo hemos llevado de lo muy visual que es hacer un poquito más de leer sus cosas. Queremos una simplificación de la herramienta en cada de los criterios. Hay criterios que no requieren tanta información, entonces hacer una simplificación. Y quisiéramos disminuir los tiempos de calificación, sobre todo para que la respuesta sea más oportuna. Entonces estamos pensando alrededor de esto. ¿Puede ser promedio más o menos de un tiempo de calificación por estudiante? En un taller de mitad de semestre, que son los más complicados, te puedes gastar, en el peor de los casos, 35 minutos por estudiante, digamos, cuando ya manejas la herramienta. Al comienzo nos gastábamos 45 y un montón, es decir, se nos creció un montón. Pero ahora, digamos, yo que ya llevo bastantico, 15 minutos, o sea, uno aprende, entonces hacemos ya no revisión general, sino que vamos buscando específicamente cada punto. Es como los trucos que uno aprende dentro de la herramienta, y eventualmente uno sí puede llegar al mismo nivel. Lo que pasa es que la cantidad de veces que has pasado por el código del estudiante, por el taller del estudiante, también es mucho mayor. Bueno, muchísimas gracias. Escucho preguntas. ¿Aplicas rúbricas en todas las evaluaciones que hacen en el curso o no? ¿Cuántas veces? En todas las evaluaciones que tienen componentes completos, es decir, que tiene análisis, programación, ficha de diseño y diseño. En los parciales, donde es, digamos, como cuando uno hace un trabajo para un cliente, usted tiene que hacer esto, esto y esto, ahí no, porque ahí lo evaluamos a partir de usted lo hizo o no lo hizo. Pero en todos los talleres, que son 5 en el semestre. ¿Y ves mejora a través del semestre y en la interpretación de la rúbrica y en la calificación? Sí, cada vez estamos acostumbrados. Esa tabla que ustedes vieron, nosotros, el mismo Excel nos genera la tabla, es un HTML y nosotros lo copiamos y lo pegamos en Moodle, y entonces ellos pueden ver ahí. Entonces, sobre todo cambia la percepción, es decir, cambia de, es que yo no sé qué está mal, ya sé qué fue lo que me quedó mal. Entonces, por eso queremos que mejore el tiempo de respuesta. Si nos mantenemos dentro de las 2 semanas, la mayoría del tiempo, pero queremos que sea más rápido para que pueda
rápidamente ajustar dos cosas para el siguiente taller. Digamos que ese es el reto que estamos teniendo. ¿Tienes otra pregunta? No, es, pues vi que en los retos futuros lo que están, pero no vi que hayan puesto el tema de que van a hacer analíticas. Pero sí, sí las hacemos. De hecho, las decisiones que hemos tomado es mirando... Porque uno ya puede ver, o sea, si yo tengo ese nivel de detalle, yo puedo llegar a decir qué porcentaje de estudiantes están fallando en, por ejemplo, usar el paso de tal cosa, de parámetros y no sé qué. Es decir, ya puedo, como tengo tal nivel de detalle, puedo decir, vea, estamos trabajando en que aprendan a hacer paso de parámetros, pero eso no mejora. O sea, miren que todos los datos que yo he recogido históricamente, en donde más fallan es en este aspecto. O sea, solo el 30% logra hacer eso y hemos trabajado y no mejora. Entonces... Y ahí ustedes pueden empezar a tener pistas de retroalimentación, a decir qué es lo que no hacen bien o qué es lo que están haciendo muy bien. O sea, ya es comparar todos los grupos, porque si está estandarizado es mucho más fácil. Sí, hemos hecho, digamos que lo que más hacemos como para que llevar todo el grupo junto es cuando vemos que solo un estudiante cometió errores graves en una cosa, entonces a ese estudiante particular le digo, venía a mi oficina, pues tanto lo pasaba, o veamos en tal parte y charlemos. Entonces a él le explico específicamente. Semestre a semestre miramos y evaluamos los talleres que nosotros ponemos y decimos, bueno, ¿por qué en este taller que tiene digamos, los mismos requerimientos, por qué les fue mejor en este semestre que en el anterior? O por qué no les fue tan bien. Entonces sí lo usamos. Aunque ese proceso todavía no está estandarizado, es decir, como vamos a sacar... Se debería estandarizar y sacar todo ese mapa para uno verlo así y decir, ups, ya sabemos dónde se están fallando. Yo tengo dos preguntas rápidas. ¿Qué tanta adopción de esta estrategia hay en el departamento? Y si es baja, ¿cómo reaccionan los estudiantes de pasar a un sistema donde se siente justamente calificado a pasar al sistema tradicional donde los criterios no están claramente establecidos? Bueno, ahí nosotros lo usamos en 4 cursos, que son los que se comparten entre TICS y diseño. Pero rúbrica sí es muy fuerte, se está usando muy fuerte en diseño para disminuir esa subjetividad. ¿En ingeniería la están introduciendo? Sí, con el tema de la acreditación. De la acreditación se está usando bastante rúbrica, entonces tal vez va a ser más fácil a futuro. Las primeras veces ellos no entienden la calificación, así que hay que explicarles los comentarios. No, yo lo digo más bien a nivel de colegas, que exista una exigencia por parte del estudiante que estas estrategias se apliquen a nivel de todo el departamento para sentirse calificado justamente en todos los cursos que toman. Pues ahí, digamos que nosotros lo hemos hecho también con el apoyo de director de programa y jefes de departamento, entonces ahí ha sido como para el curso, pero es posible que... sobre todo en diseño, sea necesario llegar a ese detalle para disminuir los reclamos y demás.